you oh. Gracias por estar esta noche nuevamente aquí en Dos Noches por Israel. El día de ayer fue una bendición y es nuestra oración que la promesa bíblica de Génesis 12.3 repose sobre todo aquel que ha participado de este evento espiritual. El día de ayer el tópico y la pregunta al panel fue vital. ¿Es bíblico orar? Por la construcción del tercer templo y arribamos específicamente a varias conclusiones bíblicas. Ahora, muchos se preguntarán por qué estamos estudiando estos tópicos. Oseas 4:6 dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, y sabemos que alrededor del mundo hay señales que se están dando de los finales del tiempo y tenemos que estar informados para no correr bajo la dirección de espíritus de error. Por eso tenemos que entrenarnos en la palabra del Señor. El día de ayer, entre las conclusiones a las que arribamos en el panel, definitivamente es que nosotros tenemos que estar altamente preocupados y trabajando a favor de la presencia del Señor y de su Santo Espíritu en nuestros templos. O sea, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, pero a la misma vez esa presencia de Dios en nuestro templo va a darnos capacidad y discernimiento espiritual para poder entender los finales del tiempo, porque los finales del tiempo serán altamente confusos. Habrá un tercer templo, pero en ese tercer templo querrá, habrá el dominio del enemigo, queriendo gobernar desde ahí, pero asimismo, mismo. Nuestro Mesías Jesús, Yeshua en hebreo, se levantará, lo sacará de ahí y él se sentará a reinar desde ese templo. Por lo tanto, otra conclusión a la que arribamos es que más que nunca la iglesia tiene que decir, ven Señor, ven, porque te esperamos. Pero no solamente decirlo con labios, sino con acciones. Así que otra de las conclusiones a las que arribamos es que más que nunca debemos de predicar el evangelio, hablar a diestra y a siniestra de la venida del Señor Jesús, entenderse de los tiempos y, por sobre todo, volver a las raíces hebreas de nuestra fe. Otra sugerencia también que se brindó dentro del panel es la profundidad espiritual que encierra un viaje a Israel, donde entenderás y podrás comprender la dimensión geográfica sociopolítica y la importancia del acontecimiento en general dentro de jerusalén así que recuerda es muy importante orar orar para que jesús venga pronto y en el retorno de jesús se darán muchas señales en esas señales estará el tercer templo y su construcción pero asimismo serán tiempos donde el templo del espíritu santo en nosotros Tendrá que estar listo más que nunca. Por eso una recomendación final: camina en el Espíritu, llénate del Espíritu de Dios, estudia la palabra de Dios ahora más que nunca, e infórmate de estas señales del final del tiempo, la construcción del tercer templo, uno de ellas, y el día de hoy en la noche, sábado 12 de octubre, estaremos hablando de la vaca a la sana o la vaca roja. Una señal dada por el Señor desde los cielos para señalar los finales del tiempo. La primera noche, el tercer templo, algo, una señal construida por hombres. Esta noche, la vaca roja o vaca alazana, una señal solamente que puede ser otorgada y brindada en la naturaleza, en la vida animal, por el creador del universo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, te invitamos a que abras tus corazones para recibir conocimiento, revelación espiritual y por sobre todo no dejes de predicar con tus palabras y con tu testimonio personal que Jesús es real y viene y viene pronto. Bendiciones en el Mesías que viene pronto por su pueblo.